nosotros somos un grupo de graduando de Técnico de Computación del Instituto Privado Mixto Luisa Trundle. Yo soy Lizzy Mejía, Kiara Bro, Jancy Raymond, Taya Amado, Keila Pau, Andrea Prado. Y cada uno de nosotros va a quedar con ustedes para compartirles un poco de lo que hemos preparado. Hola, yo voy a hablarles acerca de lo que es la historia computacional. Como pueden ver, muchas personas hoy en día se han beneficiado de lo que es la tecnología y de cómo obtener una laptop en su casa. Esto ha venido surgiendo por los grandes creadores que han creado estas máquinas, que hoy en día es un gran beneficio para muchas personas. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el abaco, cuya historia se remonta en las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas. Otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, inventada por Blaise Pascal en el año de 1623 al año de 1662. Como pueden ver una imagen aquí de lo que es la computadora pascalina, que fue creado por ese grande creador. La primera computadora fue la máquina analítica, creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XXI. Mientras Charles, francés fabricante de los tejidos, había creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos, leyendo la información. En 1944 se construyó la Universidad de Harvard, la MAR-I, diseñada por un encabezado por Harvard. En 1947 se construyó la Universidad de Pensilvania, la ENIAC, que fue la primera computadora electrónica. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros de John. En 1951 aparece en la UNIVAC, fue la primera computadora comercial que disponía de 1000 palabras de memoria central y podían leer cintas magnéticas. O sea que era una tecnología que iba avanzando, iba revolucionando a manera pasada y transcurrían los años. Estos grandes creadores se esforzaron tanto por ver mejor al mundo y porque hoy en día, hoy obtengamos lo que queremos. Hola, muy buenas, estoy aquí para hablar sobre el hardware y el software. Primeramente voy a hablar sobre el hardware. El hardware se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático. Cuando se habla de sistema informático, son todas las partes que están entradas, que están dentro del CPU. Cuando un conjunto de componentes que se integran parte de un material de una computadora, se quiere decir que están todas las partes insertadas de la placa madre, como el procesador y otras más. Son cabras, gabinetes o cajas preferidas por todo tipo de cualquier otro elemento que está involucrado, o sea que son todas las partes que podemos tocar y que están dentro del CPU y podemos tocar las partes de afuera como el monitor, los mouse y teclados, etc. Ahora les voy a hablar sobre el software. El software es un conjunto de programas de cómputo, procesamiento, reglas o documentación de datos asociados. El software, ¿qué es el software? El software son programas que no podemos tocar. No es como el hardware sí podemos tocar, pero el software son programas o datos que nosotros podemos organizar y hacer nuestras tareas. Hola, pues yo voy a hablarles un poco acerca de lo que son los periféricos computacionales. Por lo general nosotros mantenemos nuestros ordenadores en nuestras casas y no sabemos darle su verdadero uso o explotarlo, se podría decir, y su concepto informático. Pues cuando hablamos de periféricos computacionales, es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la unidad central de procesamiento de la computadora. Esto es según su concepto informático. Pues cuando hablamos de unidad independiente, significa que no viene integrado a la placa madre o no viene integrado a alguna parte de la computadora, sino que son los extras que nosotros nos encargamos de adaptar y de dar uso de ellos. Pues voy a empezarles hablando, como los periféricos son varios, voy a empezarles hablando del teclado. El teclado todos lo conocemos, pero muchas veces no manejamos lo que es el concepto informático de ellos. El teclado es un periférico físico o virtual. Cuando estamos hablando de físico, es el teclado que por lo general nosotros mantenemos con nuestra computadora de escritorio, nuestra portátil, y es el que nosotros podemos tocar físicamente. Y cuando hablamos del virtual, estamos refiriéndonos al teclado que nos aparece en la pantalla. Muchas veces tienden a fallarnos algunas teclas
de nuestras computadoras y lo que hacemos es que la computadora nos da una opción donde nosotros podemos aceptar o podemos pedirle o ordenarle a la computadora que por favor nos dé el teclado virtual, que le podemos decir, ese es el que nos aparece en la pantalla. Pues voy a continuar con el mouse. El mouse es otro periférico que conocemos todos, y que es muy fácil de usar. Anteriormente les hablé del teclado, el teclado también es muy fácil de usar, sabemos que con el teclado podemos ordenarle a la computadora. Entonces voy a continuar con el mouse. Mouse o ratón es un periférico de computadora de uso manual, utilizado como entrada o control de datos. Se utiliza con una de las dos manos del usuario y detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie horizontal en la que se apoya, relajándose habitualmente a través o flecha en un monitor. El mouse, cuando dice que nosotros que se utiliza por una mano del usuario, es porque el mouse es tan pequeño que cabe en nuestra mano, en la palma de nuestra mano. Entonces todo lo que nosotros queremos seleccionar o apuntar con nuestro mouse, simplemente hacemos el movimiento con la mano. Pues el mouse es un periférico más conocido, hay diferentes tipos de mouse. Tenemos el mouse mecánico, el mouse óptico, tenemos el mouse mecánico y óptico. Por lo general no todos conocemos de esto porque no todos tenemos acceso a la tecnología actual, pero sí tendemos a conocer algunos. Entonces voy a continuar con el escáner, ya que este dispositivo, este periférico, nos ayuda o nos sirve para convertir una imagen de manera impresa a digital. Cuando estamos hablando de esto, ¿cómo de manera impresa a digital? Pues por lo general nosotros a veces tenemos escrituras o documentos que son antiguos que nosotros queremos seguir conservando o tenerla de una manera digital. Pues este escáner viene a ayudarnos para que nosotros podamos seguir conservando esta información y la pasemos de una manera digital para poderla guardar en una USB o en el disco duro de nuestra computadora. Según su concepto informático, un escáner es un periférico que se utiliza para convertir mediante el uso de la luz imágenes o cualquier otro impreso formato a digital. Actualmente vienen unificados con las impresoras. Por lo general nosotros tenemos nuestras impresoras y no todas, pero sí hay algunas el cual ya tiene su escáner incluido para así podernos facilitar a nosotros muchas de estas cosas que ya le había mencionado anteriormente. Entonces voy a seguir con el que es el monitor. El monitor, el plasma, esa pantalla ahí que nos aparece, que es donde se encarga de proyectar la imagen o de proyectar el video o de proyectar todas las órdenes que nosotros le damos a la computadora. Digamos que este es un periférico principal, ya que si tenemos nosotros un ordenador sin pantalla, pues ustedes comprenderán, ¿verdad? Hay varios tipos de monitor. Existen varios tipos. Están los de tubos de rayos catódicos. Por lo general no los conocemos por todo el nombre, pero sí sabemos que cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del CRT. Los de pantalla plasma, PDP, los de pantalla de cristal líquido, LCD, los de diodos orgánicos de emisión de luz, OLED, o láser TV, entre otros. No solo están estos, sino que hay varios. Y según su concepto informático, el monitor o pantalla de computadora es un dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados o los gráficos del procesamiento de una computadora. Como les mencioné anteriormente, esta es la pantalla o es el plasma que proyecta todo lo que nosotros le estamos ordenando a la computadora. Así voy a continuar con la impresora. Como les mencioné anteriormente con el escáner, que decía que ya venía a veces ya unido con lo que es la impresora. Entonces voy a hablarle un poco de esto. Una impresora es un periférico de computadora que permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiendo en papel de lustre los datos en medios físicos, normalmente en papel o transparencia, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. La impresora lo que viene a hacer es facilitarnos muchas veces el trabajo. Sí, claro que lo facilita. ¿Y por qué? Porque ahora nosotros por lo general necesitamos bastantes documentos impresos
o bastante información. Para los que estamos estudiando, los que están en la universidad, los que están en el colegio y ya están a punto de graduarse, pues pueden saber que esta es una principal herramienta en nuestro uso cotidiano, ya que nosotros siempre tenemos tareas o trabajo el cual necesitamos ser impreso, porque no lo necesitamos enviar por redes sociales, sino que a veces es necesario darlo personalmente. Entonces la impresora nos facilita ese trabajo de imprimir todo eso y ya nosotros poder tener eso. La impresora siempre tiene que estar refiliada en sus cartuchos de tinta, ya que pues si está sin cartuchos, pues nosotros no vamos a poder obtener la información que nosotros deseamos. Bueno, el día de hoy les estaré hablando de 10 tecnologías que se revolucionará en el futuro antes de 2030. Por empezar, voy a hablar de asistentes personales de inteligencia artificial. Si tenemos un asistente, tal vez en el 2030 tengamos un asistente personal que nos haga todo para nosotros, ir de compra o con citas o emails, agregar todos los emails para nosotros, o también incluso puede ser un robot que es programado para hacer todo lo que nosotros deseamos, o tal vez tenemos un clon virtual. Le voy a hablar un poco sobre el concepto que dice así: el programa sirve para los más recientes modelos de los Apple, será solamente el ancestro de los asistentes personales de las siguientes generaciones de dispositivos y computación personalizada. Cuando decimos computadora personalizada, ya que esos asistentes harían todo para nosotros, todo lo personal y todo lo que nosotros deseamos. Seguimos a continuación: ubicos capaces de adaptarse y comprender las necesidades precisas de los usuarios. Esos asistentes serán capaces de comportarse como nosotros. Qué bueno que ellos pueden comportarse como nosotros, como cualquier ser humano más, ya que ellos van a estar haciendo todo lo que nosotros hacemos. A continuación, con nosotros lo haríamos el responder email y acortar citas, llevando una agenda por ellos mismos e informándonos sobre ella como auténticos asistentes personales, ya que Dabowski nos dice que nosotros tenemos que tener también mucho cuidado lo que nosotros hacemos, porque si no, pueden, los clones virtuales pueden correr más riesgo de lo que nosotros hacer, cosas que nosotros no le habíamos dicho. La segunda es computadoras por todas partes, ya que nosotros vamos a tener un mundo lleno de computadoras, ya que esto se va a estar organizado en todas partes. Bueno, yo voy a leer un poco sobre el concepto. La noción del mundo completamente computarizado es solamente el argumento de una novela futurista, sino algo que ya comenzamos a ver en automóviles, ya que muchos automóviles ya están programados, ya que hay una película que es Back to the Future, el 3, que ahí pueden ver hasta automóviles automáticamente voladores, que ellos van por, hasta pueden ver hasta futuro, nunca se sabe. Bueno, yo voy a dar continuación a este tema. Y muchos electrodomésticos, este fenómeno es descrito como everywhere en todas partes. Eso no solo va a estar en un solo lugar, será en todo el mundo internacional, ya que esto ya se está evaluando más y más, y ya que eso va a durar un tiempo, que en 2030 todo va a ser exclusivamente bueno. Las computadoras estarán presentes en nuestra ropa, en nuestro accesorio de moda e incluso en lentes de contacto. Ya para la gente de alta edad, ellos ya podrán ver tal vez más claro, nunca se sabe, van a poder ver con una vista más claridad y tener algo más que ofrecer con su vista. Hola, buenas. Bueno, el tema que yo les voy a hablar en esta hora son los sistemas operativos. Es un proceso o conjunto de programas que en un sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación. Bueno, no todos, la mayoría de técnicos, todos conocemos los sistemas operativos, pero no sabemos en realidad qué es un sistema operativo. Bueno, un sistema operativo es el programa quizás el más importante de una computadora, ya que él es el que despierta los sistemas de video, las unidades de disco, todos los periféricos. El sistema operativo se encarga de despertarlo. Además nos proporciona facilidades para el usuario, como ser a la hora de descargar aplicaciones, a la hora de utilizarla, la interfaz gráfica, todo eso. Los sistemas operativos son muy buenos para eso, pues, para que nosotros podamos entender mejor lo que es un sistema operativo. Y las aplicaciones que traen adentro también, los sistemas operativos ya vienen integradas, ya que Microsoft se encarga de instalarlas para que los usuarios podamos utilizarlas. Hay un sistema operativo, trae muchas aplicaciones, como ser los juegos, ya la calculadora, son programas que ya los trae el sistema operativo.
Ok, el primer sistema operativo fue creado en la década de los 40 para ordenadores IBM 704. Hoy en la actualidad existen gran variedad de sistemas operativos, como ser el Linux, el Mac, y el más utilizado por todos nosotros es el Windows. Windows es de los que tiene más versiones, como ser el Windows 7, el Windows XP, el Windows 8, el Windows 98, y el primer Windows que se salió al mercado fue el 3.1. Fue el primer sistema operativo que creó Windows, la empresa Microsoft. Ok, pues voy a continuar hablándoles acerca del brazalete antiestático o la pulsera antiestática. Según su concepto informático, un brazalete antiestático o pulsera antiestática consiste en una cinta con un velcro para fijarle en la muñeca conectada a un cable de toma de tierra que permite descargar cualquier acumulación de electricidad estática con el cuerpo de un operario de equipo sensible. Por lo general, nosotros en nuestro cuerpo tenemos una energía estática, que esta energía puede provocar que nosotros al momento de tomar una placa madre o tomar una memoria RAM tendemos a dañarla, ya que nuestra energía estática es muy fuerte para este tipo de dispositivo. ¿Cómo la pulsera antiestática, para qué es entonces? Pues la pulsera antiestática, como su concepto informático lo dice, es un brazalete que va conectado en la muñeca de la mano y esto regula nuestra energía. Ya que si nosotros no usamos la pulsera antiestática, estamos negativo y negativo. Entonces tenemos que tener un negativo y positivo para poder realizar bien el trabajo en un ordenador. Si ustedes se preguntarán, si nosotros no usamos pulsera antiestática, ¿podemos siempre arreglar una computadora? Pues sí, la respuesta es sí, sí se puede. Hay unos métodos, aparte de la pulsera antiestática, que podemos utilizar para poder tomar esos dispositivos sin necesidad de dañarlos. Uno de ellos es que podemos meter nuestras manos en el agua unos 5 o 10 segundos y esto hace que nuestra energía estática descargue. Al momento de descargar ahí, entonces nosotros secamos bien nuestras manos y siempre con cuidado seguimos a lo que es a seguir arreglando nuestro ordenador. Otro de esto se lo podría decir es tocar un metal, ya que el agua y el metal son conductores de energía y esto permite que nosotros descarguemos la energía en ellos. Pues podemos tocar un case de un CPU o cualquier cosa que sea metal, sostenerla ahí por un buen rato y así nosotros podemos descargar nuestra energía y poder seguir arreglando nuestro ordenador sin ningún problema. El brazalete lleva una resistencia de 1 mA conectada en una serie para limitar la corriente de cortocircuito, protegiendo al usuario si tocara cualquier aparato o componente conectado a la red eléctrica. Este tipo de pulsera consiste en un conductor que permite la descarga de electricidad estática que nuestro cuerpo genera o recibe por el roce con ropa, muebles o el suelo. Como les explicaba, entonces lo que hace la pulsera es regular la energía y así quedamos un positivo y un negativo y evitamos dañar cualquier componente de la computadora. Muy buenas, pues yo estoy aquí para hablarles acerca del regulador de voltaje. Muy bien, el regulador de tensión o el regulador de voltaje es un dispositivo electrónico diseñado para mantener el nivel de energía constante. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar un ejemplo muy común. Cuando la energía eléctrica se va, nuestros electrodomésticos estamos expuestos a que nuestros aparatos se quemen. ¿Por qué? Porque al regresar la energía viene con una gran potencia de 220 voltios. ¿Por qué el regulador de voltaje se llama regulador de voltaje? Porque lo regula a 110, que 110 voltios es lo que nosotros necesitamos, ya que con 220 tememos porque se nos quemen nuestros aparatos electrodomésticos. Voy a continuar hablándoles acerca de lo que es la tecnología de punta. Tal vez muchas personas no entienden o no comprenden la palabra que es tecnología de punta. Se dirán qué significa. Voy a leerles un poquito de su concepto y luego les daré una breve explicación. La tecnología de punta comienza con investigaciones en los laboratorios donde se desarrollan los primeros prototipos. Una vez probado su funcionamiento, de los productos que ya se encuentran listos para ser ofrecidos en el mercado. Por lo general, las creaciones tecnológicas primero se lanzan en el mercado a precios muy altos, los cuales descienden gradualmente a medida que las compañías
comienzan a recuperar sus inversiones. Ok, como dice aquí, ¿verdad? La tecnología de punta se prueba primero en los laboratorios. Como sabemos que ahora, un ejemplo, los laboratorios están muy avanzados en lo que es medicamento. Encuentran la cura de cualquier enfermedad y siguen investigando. También vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la tecnología, de cómo se ha venido evolucionando. En aquel tiempo, ¿quién se iba a imaginar que ahora tenemos esos celulares con cámara, con reproductor de audio, que se reproduce música? Antes los teléfonos eran muy distintos, solo eran simplemente para hacer una simple llamada nada más, pero ahora se ha avanzado tanto la tecnología que ahora son reemplazables, son nuevos productos que se han ido evolucionando, como los helicópteros, los aviones y los carros que ahora tenemos, ¿verdad? Ahora hasta son más fáciles de conducir y son de rápida velocidad.